Uh, good morning everybody thank you for joining us my name is Arthur Jimenez I'm director of business development at PIDC here we're talking about the COVID-19 hospitality industry recovery program or shortly we call it the CHIRP program it's a grant program for the hospitality business uh, industry uh, and, and here today was um, it'll be uh Azokar will be sharing us we'll be talking about the eligibility application um, Y ella va a en español. So, que, please take it away. Thank you. Gracias, Art. Y Art es de la organización de PIDC que está llevando este programa de, um, este programa de subsidio para ustedes. La organización de P, uh, PIDC es uh, la organización que está llevando este programa para ustedes en sociedad con la ciudad de Filadelfia. Buenas a todos. Hoy vamos a estar compartiendo información sobre el subsidio, la beca de la ciudad de Filadelfia en la industria de la hospitalidad que está traído para ustedes por la organización de PIDC de aquí de la ciudad de Filadelfia. El programa de recuperación de COVID-19 uh, de la industria de hospitalidad en Pensilvania se llama CHIRP por sus siglas en inglés. Es un fondo estatal de 145 millones creado por el estado de Pensilvania para aliviar las pérdidas de ingreso de los negocios que han estado afectados por la pandemia de COVID-19. Estos negocios están en la industria de la hospitalidad, como negocios de comida o negocios um, eh, hoteles que se han visto afectados por esta pandemia. Estas becas están disponibles para cada condado de Pensilvania y Filadelfia espera recibir aproximadamente 17 millones de dólares para este programa. Algo importante de recalcar es que las becas usted no las tiene que pagar, es un regalo que se le está dando siempre que usted sea elegible para el programa. En el condado de Filadelfia está nuestra organización de PIDC está administrando este programa en sociedad con el Departamento de Comercio. Y esto es para ayudar a los negocios que están ubicados aquí en Filadelfia. Estas becas están disponibles entre $5,000 mil y 50 mil Y la aplicación se abrió el 15 de marzo y usted tiene hasta el lunes 12 de abril para poder aplicar. Aquí usted puede ver en la pantalla dónde está la, el website para poder aplicar en pidcfila.com slash uh, chirp para chirp. Cuando usted va ahí, usted va a ver la información para poder aplicar. Estos son los, uh, la información para usted saber si su negocio es elegible. Su negocio debe estar físicamente ubicado en el condado de Filadelfia y operando también en Filadelfia para antes uh, del 15 de febrero del 2020 y debe tener la intención de seguir operando un año después que usted llene esta aplicación. Esta beca o estos subsidios son para negocios en el sector de la acomodación o servicios de comida que tienen una designación federal y empiezan con los números 721 o 722. Su número NAICS o el NACIC es una designación federal que identifica el, en la industria donde está su negocio. Y si usted no está seguro, puede mirar esa información en sus impuestos. Puede también verificar con su contador para usted mirar dónde está ese número. Tiene que documentar de que su negocio tuvo una reducción de ingresos brutos de por lo menos 25% entre el 2019 y el 2020. Y la manera que usted lo va a calcular es anualmente o trimestralmente cuando usted compare diferentes trimestres. También este, este subsidio es para organizaciones con fines de lucro y que no están cotizando en la bolsa de valores. Eh, tenían menos de 300 empleados antes del, del 15 de febrero del 2020 y no tienen un valor neto tangible de no más de... 15 millones de dólares hasta el 15 de febrero. También que esté en cumplimiento con todos los impuestos locales, estatales y federales o que usted esté en un plan de pago aprobado para poder solicitar estas becas. Todas sus licencias y permisos tienen que estar al día y su negocio tiene que estar operando legalmente. Usted puede aplicar para estos subsidios para varios negocios siempre que tengan un número de EIN único en el condado de Filadelfia. Se le va a dar prioridad a las aplicaciones que hayan demostrado que han rebajado las ventas o los ingresos brutos por más de un 50%. Antes uh, de este programa, que no haya recibido alguna beca o alguna otra ayuda para COVID-19 de la ciudad de Filadelfia, a esos negocios se le va a dar prioridad también. O que estuvieron cerrados, sujeto al mandato de la proclamación de emergencia eh, por desastres del estado de Pensilvania, cuando vino marzo del 2020. Y también que estas, estos negocios sean dueños de personas históricamente desfavorecidas como los afroamericanos, las personas negras, hispanas, nativas americanas, asiáticas americanas o de las islas del Pacífico. También que estén ubicados en una área de alta pobreza. Y además se le considerará a, a otras empresas que son propiedad de mujeres, inmigrantes, personas discapacitadas o veteranos, ganan menos de 3 millones en ingresos anuales y que proporcionen trabajos en Filadelfia. Lo que usted necesita para aplicar es tener información a la mano sobre su negocio, por ejemplo, la estructura de su negocio y puede encontrarlo en este website de la Corporación de Pensilvania, su número de identificación de su negocio, el EIN, o su número de seguro social o ETIN, si usted no, no tiene el EIN. Saber el código NAICS uh, de su negocio, tener información de las ventas anuales y trimestrales de los años 2019 y del 2020, y saber cuántos empleados de tiempo completo usted uh, tuvo antes de la pandemia y cuántos empleados tiene actualmente. Se le están pidiendo cuatro documentos esenciales: uno es sus impuestos del 2019. Si usted estuvo abierto en el 2019, también los estados de ganancias y pérdidas trimestrales o mensuales del 2019, si usted estuvo abierto o en operación en el 2019, y los estados de ganancias y pérdidas del 2020 uh, pueden ser trimestrales o mensuales. Se le está firmiendo, se le está pidiendo la forma W9 firmada con fecha y completa y la versión de octubre del 2018. Esos son los únicos documentos que se están pidiendo por el momento. Aquí es donde usted puede aplicar para obtener acceso a la aplicación. Todas las aplicaciones se van a revisar después del 12 de abril y este programa no es por orden de llegada. Se van a revisar todas las aplicaciones después del 12 de abril y usted tiene... A un chance de poder ser aceptado sin importar cuándo usted sometió su aplicación. Si usted necesita ayuda, tenemos una red de socios con miembros de entidades financieras del desarrollo de entidades comunitarias en Pensilvania que le están proveyendo asistencia gratuita para los negocios que necesiten ayuda completando esta aplicación. En estas organizaciones usted puede obtener servicios de traducción, apoyo tecnológico, ayuda con sus documentos y también pueden llenarle la aplicación de parte suya en su nombre con su consentimiento documentado. Si usted no tiene acceso a su computadora o impresora, estas organizaciones también le pueden ayudar con la aplicación. Vamos a tener seminarios virtuales uh, para hablar de este programa. Y se puede registrar para el próximo seminario que va a ser la semana que viene en la página de pidcfila.com slash eventos. Algunos problemas comunes para evitar es que usted se asegure de que el W9 no sea la versión anterior, sino que usted esté usando la versión actual de octubre del 2018, que se asegure que está firmado y que tenga la fecha, de la, de la fecha en la aplicación, el nombre del negocio que sea el mismo que está en su aplicación y sus impuestos, y la dirección también donde está ubicado su negocio o donde usted desea recibir correspondencia sus estados financieros, uh, algo importante es que necesitamos estados financieros trimestrales, so, por ejemplo, enero, febrero y marzo es un trimestre, entonces necesitamos los trimestres del año completo, cuatro trimestres para el 2019 y cuatro trimestres para el 2020. Si su negocio es una LLC, entonces el W9... Por lo usual, a veces se le olvida mostrar la estructura del negocio. Uh, es importante poder marcar qué tipo de entidad es. Y el dueño del negocio siempre se cuenta como un empleado. Cuando usted esté llenando la aplicación, debe poner uno si usted es empleado único en la aplicación. Aquí le estamos mostrando las diferentes formas para sus impuestos. Si usted tiene a lo que le dicen un schedule C, que es si usted es un individuo o propietario único o miembro único de una LLC, esa es la forma que necesitamos recibir. Si usted reporta como una sociedad, entonces debe someter su 1065 y si usted tiene una corporación, entonces debe someter su 1120 o el formato 1120S. Aquí estamos mostrando dónde usted encuentra la información de ventas de su negocio, las ventas brutas. Si usted tiene el 1040 y llena impuestos en el Schedule C, entonces en la línea 1C es donde usted va a mirar dónde, en la línea 1 es donde usted va a mirar dónde están las ventas brutas de su negocio. Por lo igual, si usted tiene el 1065, aquí usted puede ver en la línea 1A es donde usted va a mirar cuánto dinero usted se ganó en ese año. Y en el formato 1120 también va a identificar la información en la línea 1A. Y otra vez, esto es para los ingresos brutos que usted hizo en el año. So con esto uh, son las guías prácticas para usted poder uh, aplicar. Le recomendamos que aplique y si tiene cualquier pregunta aquí también está el website uh, de la pidcfila.com para que pueda enviar cual, cualquier pregunta que tenga sobre el programa. Muchas gracias y buena suerte aplicando. Yep. That was the last slide. Okay. Firstly, so, we do have someone who is on the call, so if we can. If there's anyone with a question, if you question. can ask. Yep. Tenemos algunos participantes bienvenidos a la presentación. Si usted quiere poner sus. Preguntas en el chat o si quiere preguntarlas en voz, déjenos saber para poderle quitarlo de mudo. Uh, yes. Sometimes people don't know how to unmute themselves or raise their hands, so I'm not sure if anyone has any questions. Uh, no estoy segura si alguien tiene alguna pregunta, si puede levantar la mano o, o ponerlo en el, en el chat para poder responder sus preguntas. Oh, oh hi Sam. <laughs> Sam says he's having issues with the audio. Uh, voy a poner un mensaje en español en el chat por si alguien tiene alguna pregunta. Um, no sé Yo, si puede escuchar a la, la información. Si no, por favor, poner un mensaje en el chat para nosotros poder saber si tienen preguntas y responder cualquier pregunta que usted tenga. Y aquí tenemos diferentes maneras de cómo usted puede interactuar. Ok, looks like we do have a question in the QA. Ok. Oh, um, esta presentación es para eh, la beca para restaurantes y los negocios de comida. Si usted necesita ayuda con el PPP, uh, tenemos otras opciones, por ejemplo, los diferentes centros de desarrollo de Widener SBDC o de la. or the Temple, de la Universidad de Temple, le pueden ayudar con estas aplicaciones? Lo puedo poner en el, en el chat si usted desea. Y uh, claro. yes, uh, so the question was about assistance with PPP, and I'm clarifying the SBDCs would be uh, equipped to help with that, and these, uh, This grant is specific for restaurants and businesses in the accommodation service. Claro, con gusto, señor John. Deme un momento para buscar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y otra? Oh, and marla yes if you can put it in the chat then that's fine okay i uh, tiene otra pregunta más claro quiere ah queen are you able to unmute john yes señor john Disponible para hablar. Sí. Hello, ¿me escuchan? ¿Usted me escucha a mí? Ahora sí, señor. Buenas eh, tardes, buenos días. Buenos días, ¿cómo le ha ido? Gracias. Dígame, ¿cómo le podemos ayudar? Ok, una preguntita. Eh, el negocio mío, eh, bueno... Estuvo abierto por mucho tiempo, bueno, ha estado abierto desde el 2010, pero nosotros hicimos un cambio, un cambio de, de o sea, abrimos otra, abrimos, cerra, vamos a cerrar la que está de 2010 y abrimos otro, otra, eso es una, es un, ¿cómo es que es? Una LLC. Member, member, LLC, yo creo que me dijo la contadora. Sí. Okay. Y empezamos, empezamos en el 2019, como por, para la última cura del 2019. Eso fue es como en agosto, septiembre, no, septiembre. ¿tú? ¿En octubre, noviembre, por ahí? Sí, octubre, por ahí comenzamos nosotros. Ok. Entonces, nosotros lo único que podemos reportar del 2019 es esa última cura. Y para yo demostrar que tú te perdías, en el 2020, no sé cómo hacerle ahí, porque claro que sí. no tengo cómo uh -huh. comparar las otras tres, las otras tres. Solo tengo una del 2019. Sí, uh, gracias por su pregunta. Uh, Déme ponerlo, traducirlo para que sepan lo que usted está preguntando. Uh, so John is asking his business was open during the last quarter in 2019 and he wants to confirm his, uh, if he's eligible to apply and i'm gonna answer um, so usted sí si es elegible para aplicar lo único que tiene que proveer son sus, son sus impuestos del 2019 y eh, la información de cuánto dinero usted generó en el 2020 son los estados de ganancias y pérdidas lo que le dicen Profit and loss, eso es lo que necesitamos de, del 2020. So, en su caso, usted nada más necesitaría dos documentos: sus taxes del 2019 y los estados y ganancias de pérdida del 2020. Ok, pero ¿puedo hablar? Ah, claro, sí, dígame. Ok, lo que, lo que no tenía entendido yo era, o, o no sé si estoy equivocado, era coger. Las, tres, las cuatro cores de, del 2019 y coger las cuatro cores del 2020 y ahí mira la diferencia, porque yo tengo unas ganancias solo de tres meses que me uh -huh. generaron, creo, 150, no sé, en el 2019, pero tengo ganancias más porque en el 2020 estuve abierto las cuatro cores. No, no sé ¿Cómo ellos miden eso? Claro que sí, le voy a responder. ¿Cómo se mide? Es comparando los tres meses del 2019 con cualquiera de los meses del 2020. Entonces, lo que queremos ver es que hubo una reducción. Vamos a suponer si en el 2019 usted vendió 50 mil dólares, pero en el 2020, porque estaba la pandemia, en cualquiera de esos meses usted hizo menos de 50 mil dólares, se compara. Uh, esa ese último trimestre entre los otros siempre que haya una diferencia de por lo menos el 25% usted puede ser elegible okay. aunque dígame entonces lo único que tengo que mandar es los tasas del 2019 correcto no mando la, la, la última corre del 2019 no, porque los taxes van. Eh, bueno, mándela porque va a tener un solo tres meses. So, lo puede mandar si usted lo tiene hecho, los puede mandar. Si su contador se lo puede proveer, lo puede mandar. Y mandó todas las cuatro del 2020. Correcto, correcto. Ok, perfecto, ahorita entiendo. Sí. Le puedo preguntar cómo usted ah, se enteró del taller. Bueno,. Eh... Yo tengo, yo he estado trabajando con, no trabajando, pero he estado en contacto con la asociación PIDC. Oh, ok, desde, ah, son clientes desde, de ellos. Sí, ya días de rato ah, he okay. estado con ellos y, y ellos me mandan la, 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 y siempre me okay. están actualizando de lo que va a pasar. Qué bueno. Y, y de otra parte me llegó, no recuerdo de, tengo varias organizaciones que me dejan saber. reuniones Oh, perfecto, nosotros, muy bien. Um, yeah, I was, traducir. I was asking where. how did he hear about this uh, webinar and he mentioned he's a, an existing client of PIDC and he subscribed to your newsletter and, um, and he received it also from other partner organizations. Claro, sí, quisimos traer la presentación en español porque estamos viendo que no muchas personas han estado aplicando y otra vez este dinero es para usted de los pequeños negocios y queremos asegurarnos que usted está tomando ventaja de todo esto. Oh, so, si gracias, puede tío. también Ajá. correr la voz y ayudarnos a, a, a expandir este, este mensaje con sus otros compañeros, sería perfecto. Oh, no, muchísimas gracias. Eh, yo estoy hablando mucho, no sé si tengo que darle el turno a otros. Ah, no, si tiene más preguntas, pregunte. Si no, alguien es que más quiere. Tengo, tengo varias, pero yo sé que no puedo hacer muchas, pero yo quisiera darle la oportunidad a otros si alguien está por ahí antes de que yo, antes de, de yo siga hablando, ah, no sé. Claro, puedo preguntar. Um, ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta antes de que el señor John siga haciendo preguntas? Uh, I'm asking if there's anyone else with questions before John goes uh, ahead with more of his questions. Uh, creo que no. Okay. So, pregunta entonces, uh, señor John. Okay. Ah, uh, usted estoy diciendo que hay unos algunas personas que nos pueden ayudar para bueno, yo la pregunta mía fue sobre el PPP, pero. aplicación también hay algunas personas que nos pueden ayudar para llenarla yo tengo claro. toda la documentación que me pidieron pero y, lo, y creo que lo, lo puedo hacer pero me gustaría si alguien me puede asistir yo llenarla claro que idea. sí claro que sí si no le molesta poner su email en el chat yo misma le puedo mandar información porque como le digo hay muchos diferentes organizaciones que lo hacen gratuitamente le, Ah, pueden ayudar con la información eh, y sí, es, es bien fácil. So, si puede poner su email, yo le puedo enviar información. Lo, lo mandé, no le está llegando. Ah, deje ver. O yo ah, creo que vi. estoy mandando okay. en, en QA. Q sí, yo creo que tengo que entrar ver. en el chat. No, lo puedo ver aquí también. Ok, ahí okay. le coloqué Entonces, mi email. Ok, perfecto. Y, uh, yo, yo, disculpe, ah, yo hablo mucho y qué pena. No, dígame, para eso estamos con esta reunión para que usted pregunte todo lo que quiera. Okay. Eh, yo estaba un poquito como, como rushing, como estaba acelerándome porque no, no, no sabía cuándo estoy a terminar. Me dijeron que era abril 5, pero me llegó un mensaje que lo extendieron, diga, hasta el. Lo hasta acabamos de extender. Hasta el 12, correcto. Ok, y no hay preferencias, se aplicó de último, de primera. No, nope, nada de preferencias. Ok, perfecto. Uh, usted, claro, usted puede aplicar el día 12 a las 10 de la noche y se le va a dar el mismo trato que a alguien que aplicó hoy. Ok, perfecto. Entonces, voy a tomar mi tiempo, voy a esperar que usted me mande la información para, para si pedir ayuda. Con respecto a la pregunta que le hice anterior sobre el PPP, yo sé que esto es chirp. ¿Puedo seguir? Uh -huh. ¿Puedo hacer un, una pregunta más sobre el PPP? Ah, claro que sí, dígame. Eh, usted dijo que me iba a mandar información para alguien que me, que me pudiera asistir con el PPP. Todo lo que usted me dijo, diga. Eh, sí, señor. Ahorita el PPP, tam, yo sé que era hasta el 31 que estaba. ¿Ese ¿También lo extendieron o no? Eh, todavía no es oficial que se ha extendido hoy, ah bueno, sí, de hecho hoy es el último día para, para aplicar, sí. Entonces no sé si aplicar yo o esperar, porque he escuchado que lo van a extender, que el, preside, el presidente firmó, pero entonces no sé si, si porque yo sometí una aplicación por, por el banco que yo tengo que es Wells Fargo, y uh -huh. me la negaron, pero yo creo que yo cometí errores, y ayer me llevó la carta y pues sí, fue así, porque me dijeron que yo no supe en los números me equivoqué entonces yo sé que puedo someterlo otra vez pero oh, está es hacerlo mejor pero no sé si otra vez meterla hoy solo o esperar a que alguien me ayude con esto. Eh, le. Ok, déjeme traducir um, so he's asking a question about PPP because today is the last day um, So, depende, si usted tiene toda su formación puede aplicar. Me parece que aquí Marla puso dos lugares también donde usted puede aplicar. Uh, los voy a poner en el, en el chat para que usted lo pueda ver. Si usted no se siente cómodo aplicando con Wells Fargo, uh, puede aplicar en cualquiera de estos dos lugares. Es súper fácil y usted puede, usted puede aplicar solo. Si usted necesitaría cualquier ayuda, entonces déjeme saber. Yo le voy a mandar un email para que para poderle ayudar. Yo por lo menos algo que yo creo que me equivoqué es que yo tengo un yo soy un LOC member, no. diga, pero yo no estoy utilizando payroll. Ah, correcto, usted puede calificar. Sam dice que ya se extendió hasta el hasta mayo 3. Uh, Sam, is that official? Because I know... So, if it's official, then he can wait. Um, nos están poniendo aquí en el chat que el PPP se acaba de extender hasta el 3 de, de mayo. Hasta mayo 31, perdón. So, no, no, hoy no es la fecha límite. So no, no corro y aplico hoy, entonces mejor me, hace, me asesoro mejor. Eh, sí, porque lo, ya está, solamente están esperando que el presidente Biden lo firme. Gracias, pues Marla. Sí, so es, es cuestión de algunos días. Todavía yo sé que hay como 100 billones disponibles. Eso sé de la administración de pequeños negocios. Ah, bueno. Ok. So, so, uh, esto es Sherp con PPP. Qué pena, ah, okay, qué pena, qué bueno. Soy el presidente que firmó ayer. No, para eso estamos para responderle cualquier pregunta y para que usted aproveche cualquier subsidio que haya disponible. Perfecto. Okay. Thanks, Sam. Eh, esta información que, me, que están en el chat, la, ¿tú me la puedes mandar, por favor? A, claro que sí. La estoy copiando. ¿Dónde yo puedo ir y pedir ayuda? Claro. Se lo estoy poniendo aquí. Se la envió en un email. Deme como un minuto uh, después de esta sesión. ¿Alguna otra pregunta o, o duda que tenga? Eh, realmente está bien, no, no. Yo creo que eso era lo que más o menos tenía. Ok, está bien. Entonces le animamos a que aplique. Puede ir aquí a la página de PIDC para mirar la aplicación y si nos da un momento también la vamos a tener en español para que usted la use de guía. Perfecto. Ok. Muchas mm -hmm. gracias por su tiempo y por asistir y por favor comparta la información con todas las personas que usted pueda. Muchísimas gracias por la información. De nada, con mucho gusto.